Vamos a la crónica roja de aquí, de nuestro patio. Un maestro de Miami-Dade murió en un accidente automovilístico donde se vieron involucrados dos policías de la ciudad de Hialeah. Gina Romero conversó con varios testigos que estaban allí en el área donde ocurrió este hecho. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Las autoridades ya identificaron a los dos oficiales involucrados en este accidente, como también a la víctima fatal, pero lo cierto es que hasta el momento se desconoce si estos dos oficiales se encontraban en algún operativo, ya que no se movilizaban en una patrulla policial. Sentimos un estruendo. El golpetazo. Esos testigos describieron de esta forma el terrible accidente en el que murió Orestes Amado Jr. y resultaron heridos dos policías de Hialeah, Ernesto del Valle y Daniel García Muñiz, quienes continúan internados en el hospital Jackson Memorial. Algunos trabajadores del área narraron a América Noticias el momento del fuerte impacto en el que murió el conductor de un Volkswagen Passat negro. Parece que fue aquí mismo, porque fue tan grande la explosión que eso, bueno, sonó como una explosión. Entonces yo enseguida me puse para allá porque sabía que era en esa dirección. Y entonces me puse la mano en la cabeza y dije, por Dios, que no hayan muerto. Y sobre todo que no vayan niños, que no vayan niños. Un carro negro que venía bastante rápido, entonces cuando él pasó rápido, entonces todos los carros que venían atrás, o sea, todos empezaron a parar porque al parecer hubo el accidente ahí. ¿No quieres hablar? Esta tarde, familiares de Amado Jr. no realizaron comentarios y pidieron que se respetara su privacidad. La víctima fatal de 51 años era maestro de matemáticas en la Escuela Secundaria de Artes en Miami-Dade, Dash Art. El oficial del Valle, quien continúa en condición estable en el hospital, al igual que su compañero, pertenece al cuerpo policial de Hialeah hace 2 años y García juramentó como policía en agosto del año pasado. Varias personas ya han muerto en esta peligrosa intersección y de acuerdo con fuentes de América Noticias, la víctima se encontraba a solo 5 minutos de su casa cuando ocurrió este fatal accidente. Los carros manejan muy rápido por aquí siempre y pasan muy rápido. En un comunicado, el Departamento de la Policía de Hialeah envió sus condolencias a la familia del conductor que falleció, pero no informó si sus oficiales se encontraban activos en el momento del accidente. El incidente se reportó este martes a las 7 de la noche en la intersección de Hialeah Drive y la 5 Avenida del East. Y en estos momentos el accidente está siendo investigado por la oficina de la fiscal estatal Catherine Fernández Rundle. Para América Noticias les informó Gina Romero.